¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Pues miren el fregado. Buenas noches, José. Pauli. Producción, papi. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Vaya liada. Bueno, a mí se me ocurrió porque yo tengo una niña que es muy fan y yo la quiero mucho, 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 mucho. Y además es muy bonita, muy bonita. Y me pidió que le dibujara un hada. Entonces, después de ver un hada, ¿pero qué hada? Y me dice Campanilla. Pero claro, el padre, que está por ahí, pues me la lió más y dice, no, pero una Campanilla realista. Y yo me acordé de que hay un artista que dibuja los personajes de Disney, los trae a la realidad bajo su visión. Y dije, ¿y por qué no traer yo a Campanilla? Con mi visión, creármela y dibujarla, pero actual, ¿eh? Actual. Live fashion total. De Campanilla, vamos, a tope. Y entonces, pues, me la voy a hacer Sería y en los genial. directos. Así que nada. Pues sí, eres tú misma, Pauli. Tú misma. Y vamos al lío. Vamos a darnos de cháchara porque si no, no empezamos a dibujar. Y va a ser el trabajo, voy a dibujarlo con lápices de colores y pan pastel en algunos, en algunas áreas. Saben que yo siempre empiezo por los ojos a dibujar. Tengo este ojo que está atravesado por cabello y vamos allá. Voy a empezar. Vamos a coger los lápices que están involucrados. Tengo por aquí el verde tierra, que sí. Un poquito de azulito claro, que también. Negro, lo tengo también. El índigo, que no sé dónde está, pero ya estará. Mírenlo aquí. Aquí lo tengo también. ¿Qué dice José? Qué mala gente el padre. Malísimo. Malísimo el padre. Que dice, bueno, pero lo harás de esta forma, ¿no? Yo me pensaba dibujar a Campanilla y ya está. ¡Eli! Papi, tú no eres mala persona, claro que no. Claro que no, Pauli. Pero también te digo, Pauli, que me puso un reto ahí súper importante, ¿eh? Súper importante. Pues nada, vamos al lío. Que de los cobardes no se ha escrito nada. Y de algunos valientes tampoco, ¿eh? Te digo. No, Eli, de nada. Que dan ganas siempre de. A ver, miren, por acá me estoy liando. Vamos a el boceto y esta línea de acá es de. Ay, me la marco de paso. Y voy al lío. No sé si empezar. Por los ojos, que son tan pequeñitos, directamente por la piel, fíjense lo que le digo. Pero bueno, la mirada es importante. La mirada es súper, súper, súper importante. Le dice por ahí, porque tú lo vales. Como ocurrido para complacer a esa niña. Claro, porque lo que dice para crearme a Campanilla, lo más prontito que yo pude hacerlo. Y vamos a ver si la campanilla mola. Vamos a ver si la campanilla mola. Aquí vamos al 100% de presión. Bueno, ya tenemos un ojo. No, qué va. Yo dije, bueno, me voy creando. Con imágenes me creé. No os comparto la imagen de referencia para que sea sorpresa el resultado final. Solo se lo he dado a una sola persona que se la he mandado, que no sé si la ha visto, a Pauli. Se la mandé a José para que se le enseñara a Pauli. Y entonces, pues nada. Unos ojitos bonitos.
Porque Campanilla tiene los ojitos muy bonitos. ¿Ustedes son de personajes de Disney o qué? A mí me gusta mucho. Claro que yo hubiese dibujado a Garfio. Pero agarro y la dibujo a ella. Venga, por el blanco. Este grisecito que está por aquí. Vamos a empezar a hacerle cositas ya. Que esto tiene que ir rapidito. Bueno, no hoy, no, hoy voy relajada, ¿eh? Si no se termina hoy, se terminará mañana. Y si no, la próxima semana. ¿Qué dice Pauli? Es Campanilla en la vida real. Ah, así mismo. Y ya grandecita, porque Campanilla era más chiquitita, ¿no, Pauli? Venga, vamos por gris. Un gris por aquí. Vamos a empezar a hacernos cositas. Mira cómo me marco esto de acá y luego esto de aquí. Para resaltarme un poco más donde va el ojo, porque es que si no, yo he hecho lo que he querido. Disney clásico sí, pero lo nuevo, puff. Bueno, ya somos unos cuantos en ese plan. Aquí viene el cabellito y aquí el ojito. Ahí, es que está dividido justo por cabello. Y es complicado. Ahí vamos. No sé si hacerle más zoom para que se vea lo que estoy dibujando, pero quiero que se vea el rostro también de Campanilla ahí. Venga, esclerótica. Aquí viene pelito y cositas también. A este ojo ahora hay que irle con muchísimo cuidado, ¿eh? Voy por marrón. Marroncito. Y los tonos piel. Venga. Luego hago esto de acá. Por aquí. Estoy cogiendo los tonos que veo por ahí involucrados. Un poquito de intensidad también por acá. Y el tono piel base, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si lo encuentro. A todas estas. Espérense, que el perro no quiere, que está al lado de los lápices, que yo lo toque. Ahora, ya aquí está. Tinkerbell, vale. Pues muy bien. Ya lo sé porque la nieta de Nancy le dije que le iba a dibujar. Y le dije, voy a dibujar a Campanilla. Y decía, ¿quién? ¿Quién es esa? Entonces ya me di cuenta que. John. John, muévete ¿Yo? para allá. Vamos a empezarme a hacer cositas por aquí. Luego me haré el cabello. De hecho, fíjense lo que les digo. De hecho, no sé siquiera si con el. A ver si con el oleador este de acá, que es más anchito, me puedo marcar aquí que atraviese en pelitos y con el más finito pues alguno por acá. Ahí, vamos a ver qué pasa porque está complicada la cosita por ahí. Ahora vamos. Esto de acá viene el cabello aquí, así que, bueno, pero viene cabello aquí. Acostumbrada a dibujar la piel total, ya yo quería hacerle la piel a. ¡Hola, Gabrielito! ¿Qué tal?
¿Qué tal, Gabrielito? ¿Qué diferencias de papel para trabajar? ¿Qué diferencias de papel? A veces cuando se empieza, el cabello viene por aquí. Como yo me voy a poner con el pan pastel un poco, hacia acá, solo me voy a meter por aquí. Un pelín. Muy bien, ¿y tú qué? ¿Cómo estás, Gabrielito? Es que no me quiero meter por este sitio tan pequeñito con... ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Tendrá variaciones seguramente. Muy bien. Venga, por acá un poquillo. Aquí también. Y ya vamos subiendo el tono. Vamos a hablar, tiene un rostro muy bonito, ¿eh? Tiene un rostro muy, muy, muy bonito. La verdad que sí. Y no es un formato muy grande tampoco el que estoy dibujando. Y eso pues ayuda que no tarde, pero el trabajo de las alitas y tal, pues es chulo. ¡Pauli! ¡Qué cantidad de corazones! Muchos corazones. Yo creo que voy a hacer el rostro con lápices de colores, puro y duro. Y luego el fondo con pan pastel, ¿cómo lo veis? El fondo está muy bonito, ¿eh? Madre mía, producción ahí con corazones también. Ah, son para la niña. Ven, pues. Hasta luego. Hasta luego. Vamos a... ¿Dónde yo puse los tonos? Ah, míralo aquí. Y tenía otro por acá. Que este tono de los Pablo para esta parte de aquí me va a venir de 10. ¿Qué colores estoy usando? Pues estoy usando los policromos y todo lo que pueda. De momento voy con los Pablo y los policromos. De momento. Eso es otro Pablo más que viene. Por aquí un poquillo. Ahí va. Hacia acá la cosa y por aquí arriba un poquito más. ¡Oh! Soy Campanillo. Hola. Uy, papi. Cantar, cantar. Hoy estoy con una muelita, no veas tú. ¿Cómo para cantar estoy? ¿Cómo para cantar estoy yo? Vamos a ponerle un poquito de este tono por acá.
Gracias, Pauli. Ya has llegado. Sí, ya está aquí ya. Mira que hoy ha dado guerra ahí, señorito. Ya veréis los tonitos que tiene Campanilla, Eso ya, surprise. Como por aquí viene cabello, me quedo tranquilita. Yo no pienso hacer cabello por ahora. Contigo si quieres, puedes. Un poquito de gris clarito. Así aquí. A ver qué gris le pongo. Un poquito por acá de Ay, Dios, este. canta algo de Disney. Sí. Canta algo de Disney. Pero ahora de Peter Pan. No me sé la canción. Si me supiera la canción que canta, que se canta en la película, yo me la. Mira que me gusta. Si quiere, canta una. Luego puedo cantar. Puedo cantar. Voy a tener que dibujar el cabello este ahora. ¿Qué quieren que les diga? Contigo si quieres, puedes. Como por aquí va cabello. Estoy al tirar de cabello por acá. ¿Qué quieren que les diga? Si acaba cabello, yo me lo voy a hacer. ¿Ha tenido gracia con mi foto? Sí, él es único en su especie, tal cual. Único en su especie es. Yo después voy a. Ya me voy a ir marcando aquí pelitos un poquito. Tono piel. Bajo en más la de la sirenita. Búscalo más vital, no más lo que es necesidad, no más. Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo más esencial para vivir. Mamá naturaleza te lo da. ¿No es así la de? Aquí vendrá amarillito más intenso. Tu, tu, tu. Tu, 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 tu. Esto después. Mamá naturaleza te lo da. Doquiera que vaya. Poquito. Miren la mano ya como la llevo. Miren la mano ya como la llevo. Déjenme poner un poquito dónde está el negro que lo tenía en la mano cuando lo solté. Gris oscuro y el negro. Mamá naturaleza. Lau, la próxima vez dibuja a Sofi y a mí, a las dos. Pues mira, no es mala idea, a las dos. ¿No se tiraron fotos juntas en la nieve? Igual sí, ¿no? Fotitos juntas en la nieve se tiraron. La canción de la Bella y la Bestia, Ella y José. Yo no me sé esa, Cristian, déjate de historias. Déjate de historias, que yo no me sé eso.
Ahí está muerto la risa, tiene lo suyo, ¿no? Ay, mi madre. Qué malo es. Cuando yo siento producción diciendo qué malo es, qué malo es. ¿Qué estará haciendo? A ver. Aquí viene un poquito de sombrita negra, un poquito de marroncito también por acá. Vamos a darle con todo. Yo creo que hasta naranja le voy a... Pero eso no es de Disney. ¿Ya te dieron ganas de dibujar? Pues hijo, si eso sirve para que te dé ganas de dibujar, pues qué bien todo. Qué bien todo. Vamos a poner un poquito más de amarillo y de... y de berenjena, ¿por qué no? Voy, voy. Déjame poner berenjena, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? He utilizado tanto el color berenjena en estos días que ahora no lo encuentro. Aquí está. Hola Nancy, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí me ves. Tú, 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 más vital, no más. Yo me voy a meter por aquí un poquillo. Pero vamos allá. Puedes dibujar a Marcelino pan y vino. Hola, 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 hola. Ay, Dios. En un rato vuelves. Un besito, Gabrielito. Pues yo creo que me voy a poner un poquito más de este tono por acá. Antes de empezar a... pero para empezar a marcar las diferencias. Gris. Aquí. Luego le haré más detallitos para acá. De momento... vamos así. Ahí todo el mundo pidiendo like. Gracias, gracias chicos. Y me voy a meter luego. No voy a entrar mucho en este tipo de detalles aún. Tu, 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 tu. Bueno, voy a bajar. Voy a bajar y voy a poner pan pastel. Me apetece. Me apetece y me apetece. Y luego tonos piel, ¿cómo lo ven? Y luego las cejitas y más oscuridad por aquí. Déjame coger antes de empezar ahí el marrón. Un segundo. Y aquí me meteré con verdecito también. Pero por acá un poquillo. Y hacerlo... Tilín, tilín, ya va cogiendo forma la... Bueno, poquito a poco. Sí, está complicadita la cosa. Y más cuando... la tontería me la he inventado yo. ¿Sabes? Luego levantaré un poquito más esto, que es más oscurillo.
Voy al índigo, que lo tenía por acá. Aquí está. Pitufo, dice Pauli. Poquito más de oscuridad, y así saturamos un poco aquí. Un pelín. Vamos levantando. Y tu más naturaleza te lo da. Búscalo. Vamos a hacerme el detallito de aquí. Y un poquito aquí. El cepillo, ¿dónde me lo metí? Aquí. Venga, voy a tirar con un poquito de pan pastel. De capa base, me voy a dar, a diferencia de otras veces, amarillo. A ver, aquí no está. O sí. No. ¿Dónde están los tonos piel? Los había puesto aquí. Ah, contra. Más vital, no más. Dale de mi parte muchos besitos. Qué buena que es. Voy a la ducha. Nos vemos en 6 horas y media. Tranquilo que aquí estaré. Tranquilo que aquí estaré. Aquí estaré. Esperando por ti. Por acá hay bastante amarillito de este y bajo la cejita ya también. Cogemos agua entonces por si te corta. Sois la hostia. Si esto va a ser rapidillo. Voy a tono piel. Oh, gracias, producción. Cris, estaremos esperando todos por ti. Por aquí estaremos, ¿verdad, Eli? No me pienso mover. Capa base, de capa en pastel. Iba a hacerlo con lápices de colores, pero me voy a demorar mucho más. Dos pelitos en la cara valen 1 millón de pesos. Madre santa. Aquí quizás un poquito más de este. Y por acá. La ceja se la haremos ahora porque se ve un poco rara sin ceja. Para que resalte un poquillo más. Ya tenemos media cara, miren.
poquito más de amarillito. Y ahora sí me voy a entrar a tonos piel. Pero vamos a más intensitos. Amarillito por acá. Un poquito de naranja también. Este tono. Este de aquí. Estoy cogiendo todo lo que todo lo que puedo que me puede servir para tenerlo ya a mano. Rosita. Y tono piel por acá. Y el berenjena que estoy buscando, lo sigo buscando. Lo llegué a tener en la mano. Ya lo tengo. Hasta las 6 horas y media. Madre santa. ¿Quién está celebrando todavía? Ya me imagino el qué. Madre mía, que no dejan. No dejan un día los culés, ¿eh? Hola, mira, se parece a Campanilla de verdad, Eli. Un poquito de tono piel por acá, que esta parte del cabellito está como para haber empezado por aquí, digo yo. Policromos y ahora iré para el Luminance, pero vamos, fijo. Vamos a ir bajando para acá. Volví, la bombona se ha puesto en huelga y si ha sido más ligera la cosa. Pero esto no ha sido, esto ha sido un entrizale muy fuerte, ¿eh? Esto ha sido un entrizale muy fuerte. Como canicas. Déjame ahora coger el boleador finito. Para que se dejen por acá mechoncitos claros. Hola, María José. ¿Qué tal, amiga mía? Miren los enredos que se mete tu amiga. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo va? No sé ni cómo va. Igual después ni va. Está duro, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo al menos. Voy a tirar hasta abajo y luego subiré. Vamos a hacerle las pestañitas, ¿o qué? Porque parece un poco raro ahí el ojo sin pestañitas. Ay, y después entonces y eso. Aquí me meteré luego un poquillo más. Como llegué por la ceja luego por aquí, voy a hacer el degradadito de acá. A ver qué me he perdido por ahí, a ver.
Vengo por aquí. Mejor, necesito a mi Pauli. Qué niña más buena. Marcándome esta zonita de acá. ¿Alguien sabe cómo quitar la hipotermia? Yo estoy bien, pero mi mini yo está azul. Hombre, si lo metiste sin calefacción, ya ni te cuento, ¿eh? Ya ni te cuento. ¿Qué puedes hacer? O como dice mi nieto, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Ahora mismo parece el diablo colorado esto, ¿eh? Déjenme coger tonos de los luminance que me van a ir bien. Por subir un tonito de amarillo también. Más like. Mi niña quiere más like. ¿Ya compartieron el vídeo? Compartan el vídeo, compartan, 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 compartan. No se cansen de compartir. Un poquito más por acá. Y vamos subiendo. Este papel es bien lisito, así que espero que me ayude con el tema. Voy intensificando un poquillo más por aquí. ¿Qué me pierdo? No, seguro que dice que es mejor corta. Dile que coge bisturí de arte, pero por lo menos que coge el de cerámica, para que le haga poco daño. Para que le haga poco daño. Es bonita helada, ¿eh? Si soy capaz de hacerla, es bonita. Es un trabajo bonito. Y el fondo está muy bonito también. Es parte del dibujo, es el fondo. Que sin fondo no tiene sentido para nada el dibujo. ¡Ay, Maga! Un besito. Le voy a dibujar la cejita después. Me meto por acá un poquillo más. En lo que luego. Cuenta la historia de esta campanilla. A ver, te cuento. Yo estaba hablando con José por teléfono, que él va a buscar a la niña al cole. Y le digo, Pau, ¿qué te gustaría que dibujara hoy? Y me dijo, no sé. Y después digo, no sé, algo, ayúdame, es que no sé qué voy a dibujar. Y no tengo deseos de dibujar. Lo mismo y entonces me dijo dibújame un hada. Yo le dije, pero un hada, ¿un hada qué? Un hada, yo hada no sé mucho y hice a Campanilla y uy, yo soy más de Garfio, pero bueno, vamos a dibujar a Campanilla. Y el padre me dijo, sí, pero no una Campanilla normal, ¿eh? Dibújame pues a Campanilla más real. Entonces yo dije, bueno, voy a hacer mi visión de una Campanilla Live Fashion 2023. Y en esto estoy. A ver qué tal. Ahora mismo te están criticando.
Mentira. Yo no había leído la atrocidad esa que le había puesto. Pero bueno, es mi campanilla para mi Pauli. Aquí viene bastante verde, esta parte está aquí, lo voy a poner bastante sombrita. Entonces yo me acordé del artista este que dibujaba, llevaba a la realidad los personajes de Disney y dije, pues yo me voy a hacer la mía. Y me la hice. Yo no la voy a terminar hoy, Pauli. Yo no la termino hoy. ¿Quién más quisiera yo? Pero no creo, ¿eh? Madre mía, si yo tengo que terminar este bicho hoy. Laura lo bloqueó. ¿A quién? ¿A quién bloqueé yo? ¿A quién bloqueé? A ver. Tengo un poquillo por acá. Vamos a saturar un poquito esto con tonos piel chulos. Tengo aquí, este estaría bien. Voy a coger un poquito más de cosas. Este también. Madre mía, como me estoy poniendo la mano. ¿Qué dicen por ahí? De mi nivel. Voy a ponerme un poquillo aquí de este tono también para ir oscureciendo ciertas zonitas. Hacia acá también. Aquí está la ceja. Y por aquí. Yo voy entrando y saliendo. Tengo visita. Un besazo, un besazo. Esta parte de aquí no tiene tanto de esto. Vamos por acá. Vamos a ponerle sombrita ya por aquí. Aquí tiene más bien gris y esas cosas, así que no me voy a liar mucho por acá. Aquí un poquito, aquí otro poquito de este. Sombrita. Ya le vamos haciendo y por lo menos presentándole la sombrita de acá. Gracias, papi. Uy, uy. Que no me quiero meter mucho yo, pero ya
Ya hacia acá voy a coger un verdecito casi, casi que ya. Pues mira, tenía un verdecito aquí. Producción. ¿Qué hace? Aquí tiene verdecito. Luego subiré para acá. Presentando nariz, sombra, nariz, sombra, nariz. Sí, por ahí vamos. Tal cual. Tal cual, tal cual. Muy bien, pedir eso por encima de los ojos. Y ahora poquito a poco irá tomando forma esta partecita de aquí. Al menos eso espero. Bueno, poquito a poco. Está enfocado, sí, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tiene un zoom súper brutal. Si la alejo un poquito. Ay, no tanto. Ay. Campana Tolón, me imagino. Hola, buenas noches. Se metió mi hija en el convento. ¿Lo habéis visto? Sí, Campana Tolón, aquí lo tenemos. Campanador que tiene el like. Campana Tolón, déjame el like, dice producción. Que te dejes de tanta historia. No, Dios mío. Campana Tolón. No, 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 no. Es incansable. Ya con el verde y luego iré subiendo otros tonos por aquí. Pero de momento me intensifico la sombrita. Más clarito hacia acá. Ahí vamos poquito a poco. La he hecho yo, Janina. La imagen es mía. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas noches. Por acá que después vamos levantando un poquito más. Pero devuélveme a mi hija. Cuando la termine te la devuelvo, Campana Tolón. Salud. Gracias. Aquí tiene un degradadito de la sombra. No, no, no la pueden descargar. Ni siquiera la voy a presentar. Verán el dibujo y ya está. El proceso. Esta no está para descargar, Janina. Bye, campana, ¿no? ¿Cuánto tiempo, Cris? ¿Dónde estabas? ¿Te perdiste a Campana Tolón? Estaba duchándose. No, de nada, Yanina. Estaba duchándose. ¿Saben qué pasa? Que a veces hago proyectos personales. Este yo lo veo como un proyecto personal porque es algo que estoy haciendo diferente, que me lo pidió Pauli,
y que pues te estoy probando y por eso es que la imagen es muy personal. Un poquillo que aquí tengo que borrar, que me fui un poquito con el amarillo. Yanina, pero tú tienes varias imágenes de referencia ya, ¿no? ¿Alguna estás dibujando? Pues mira, está el tiburón, que está, la imagen de referencia del tiburón está en el canal de Telegram. Está Leonardo DiCaprio, que está en tutoriales también. Está Madonna, que está en tutoriales también. Está, hay un montón de imágenes de referencia de proyectos que están completos en el canal. Muchos. Muchos, muchos. A personal project. Tengo un hambre. Me tienen a dieta con lo de la muela. Estoy que no puedo. Para dormir aquí me voy a tomar un yogur. Enmarcándome hacia acá, la Ahora sale cejita. mejor el lomo. Sí, poquito a poco el ojo irá saliendo a medida que vaya haciendo, me imagino que esta parte de acá. Aquí. De momento vamos así. Ya somos dos del hambre. Uf, yo tengo un hambre, me estoy muriendo. Pero mucha, ¿eh? Así que si me ven que le pido un yogur a producción, me lo dejan tomar a mí aquí. ¿Dibujando o qué? Si quieres una foto mía para ponerla a descargar, con gusto te la doy. A ver, yo entiendo que ahí hay proyectos Ya se fue. que no. Claro, pero bueno, no pasa nada. Ahí vamos. Hay bastantes. Mira que yo tengo trabajos un montón, ¿eh? Porque trabajo mucho. Hoy estaba viendo la cantidad de vídeos que tengo subidos en el canal. Ya hay 300 y pico de vídeos. Donde todos, todos son tutoriales. 300 y pico, ¿eh? Se dice pronto. Hay proyectos completos en tutoriales explicados. Más los de los miembros del canal, sin contar con los miembros del canal, que tienen proyectos completos también. Entonces, creo que sería un poco injusto que alguien se molestara porque yo estoy haciendo un proyecto personal. Cuando hay tantos trabajos y tantas cosas en el canal. Le salta el antivirus. Venga por acá. Voy a poner un poquito de salmoncito por aquí también y de berenjena y cositas. Y cosas, ¿verdad? Que donde entra un musion, yo creo que bueno, en los próximos proyectos, en cuanto se amplíe un poquillo más, ya veréis que se ve mejor el tema. Venga, vamos a ponerle un poquito de. Miren, miren cómo ando. Vamos a ponerle un poquito de. ¡Uy! A ver qué tono se me cayó. A ver si te cae. A ver si me caigo yo, que estoy en el aire aquí. Venga, este. Este que ya no voy a usar más de momento, se me cayó. Ay, globalmente.
se viene internet. No sé cuál voy a poner. Fíjense lo que les digo. Voy a ponerme primero este, miren. A ver, este mola. Este en los últimos proyectos lo he utilizado mucho. Me gusta. Se ve genial. Bueno, poquito a poco. Poquito a poco. Por lo menos creo que la iluminación está bastante bien ahí, ¿no? Sí. Y luego no es un proyecto muy, muy, muy grande. Pero sí que está chulo. Hay que tener que pensar que todo no puede ser un tutorial. Que todo no puede ser... Luego, si yo viera que se... Que estén haciendo los proyectos y tal... Pero... Voy a subirle un poquito más la intensidad con este tonito. Tú para España y yo para Portugal. Ay, se me acordé ahora de alguna canción. Madre mía. Me acordé ahora mismo. Ahora cogeré grises. Esa parte de aquí, luego con el bisturí de arte me metería a hacerle detallitos un poquito. Este pegaba a sacar a pasear los alpinos color soft. Sí, ¿verdad? Voy a hacerlo con... Luego... Voy a poner un poquito de naranja ahí. Fíjense que no... No sé, no, naranja no, pero una caricia de este. Un poquito, ¿eh? Por aquí. Solo por aquí, un poquito. Un poquito para acá. Y aquí. Voy a mezclar con el tono piel primero que utilizamos. Este de aquí. Y por qué no, tenía uno acá. A ver. El gris este. Y el gris normalito, ¿dónde está? Aquí. Y el negro. Vale, vamos allá. Habla con tu jefe. El jefe de Cristian lo lleva de la mano y corriendo. Voy ahora a por grises. ¿Cómo se va viendo? Perfecto. A ver si... Es que si quiero meterlo más para acá, un segundo, a ver si lo puedo poner más derechito. Que se vea mejor ahí lo que voy haciendo. Ahí. Hola Fernando, buenas noches.
¿Qué tal? Voy a por gris. Vamos a poner ya más oscuridad por acá un poquito. Aunque después aquí me meta con el negro, pero y con otros tonos que vienen por acá también. Aquí viene esto bien oscurito, aquí, aquí. Vamos a dar volumen ya poquito a poco por acá. Y por aquí. Ay, esto ya va cogiendo cositas, ¿saben? Ahora iré al negro. Aquí meteré luego con marroncitos también. Por acá. Venga. Repaso con este gris violetica que me encanta. Ahora iré con más verde, ¿eh?, en algunas zonas. Aquí también. Hacia acá. Voy a por el negro ya. ¿Le meto negro o qué? Vamos a por negro. Poquito de este tono no le va a venir mal. ¿Le vas a dar la visita ahora? Bueno, si me da tiempo y el hambre me deja. Que se te dan también las naricitas. Ah, las naricitas se me dan bien. ¿Qué están preguntando? ¿Qué dice? Ya empezó a colorear el tiburón. El tiburón ya lo terminé, Fernando. Ya está listo. Lo tienen subido ahí. Lo terminé en el último directo. En directo lo terminé. Sí. Lo tienen por ahí. No sé si me quedan negros. Alguno tengo por ahí. Algún negrito me queda así por ahí. Y yo soplando y. ¿Cómo? No, no, no. Está ahí. Está en Instagram. ¿No tienen ahí también terminado? Para regalar, dice. No son tantos nada, qué exagerados que son, de verdad. De que yo tuviera tantos negros.
La firma solo no la ha puesto porque no sé si le haga fondo o no. Por eso no tiene la firma, ¿eh? ¿Tú ya lo empezaste? Pues por favor, envíamelo por privado si quieres, etiquétame. Y me hace muchísima ilusión. ¿Ves? Eso es una imagen de que te piden y que te dicen, lo voy a hacer y yo encantada de darla. Sí. Por favor, no dejes de compartírmelo, ¿eh, Fernando? Voy a coger el gris de los Museum cuando lo encuentre. En esta. Ah, ya, qué rápido lo he encontrado, que siempre tardo en buscarlo. La nariz la tiene muy bonita, ¿eh? Sí. Ay, bonita. Ah, la foto mía. Lo haré por YouTube, se los enviaré. Ah, pues bien. Sí, por donde quieras. Qué guay. Ponerle un poquito más de tonito piel por acá. Pero yo creo que ya voy pensando en subir. Luego me haré mejor estos detalles de acá. Vamos a coger un poquito de este tono por aquí también. En la cejita. Hacia aquí. Por aquí subo un poquillo con este. Y voy a ponerle un marrón cuando lo encuentre. Y el perro me lo devuelva. Este lo voy a poner ahora. Fíjense lo que les digo. Pero, ¿dónde? Aquí está el marrón. Y el negro que tenía en la mano. Vale. Al lío. No sé, a lo mejor tiene canal de YouTube. No sé. Un poquito de marroncito también por acá. Y ahora definiré más la ceja. Aquí. Y como me voy a meter con el bisturí de arte en algunas áreas, pues no me preocupa tanto esta zona de aquí. De verdad que donde entra un Museum y Alisa es una pasada, ¿eh? Siempre los recomiendo. 100%. El enlace lo tienen en la descripción del vídeo por si acaso alguien dice, ¿cuáles son los Museum? Pues están ahí. Ahí se los dejo. Venga, ¿subo para acá o tiro de nariz? ¿Cómo lo veis? Hola Juanma, buenas noches. Acabas de escuchar campanillas. Buenas noches, Juanma. ¿Qué tal? Si después me hago una. Por aquí y por aquí también. Así va la cosa. Vamos, Juanma viene con un proyecto súper guay. Ya tengo ganas de verlo en el proyecto, de verdad.
Bueno, ¿qué? ¿Tiro de nariz o subo para arriba? Subo para arriba, ¿no? A terminar el mechoncito. ¿Sí o qué? Es que si no se va a ver raro. Voy tomando tonitos. Este me lo quedo también. Este también. Un rosita por aquí también. El verde, este me lo pido también. Y me voy a coger el boleador este finito. Te está cundiendo la campanilla, la llevas muy avanzada. ¿Tú crees? Por poco meto el boleador en el afilador de lápices. ¿Te imaginas? La que yo hubiese liado. Si yo lo meto ahí. Aquí me estoy haciendo los pelillos estos. Ahí vamos, voy a subir ya. Sí, el proyecto es muy chulo. Además, el tema y todo me ha encantado, me ha encantado. De verdad. Esto un poquillo de este tono aquí, con el verdecito que se viene. Luego al final haré el bisturí de arte con los detallitos, ¿eh? De momento vamos así, con campanilla. Aquí tiene sombrita y tiene tonitos chulos también, ¿eh? La capita de pan pastel ayuda muchísimo, sobre todo a unificar tonos y cositas. Aquí está. Yo creo que con este tonito por aquí así. Nos vamos adentrando. Tengo un tono que me gusta mucho, que está por acá, de los Pablos. A ver si lo encuentro. Este es. Este de los Pablos, que es amarillito, pero tiene una capita de salmón chula. Y yo creo que por aquí se va a ver bien. Esta parte de aquí luego la arreglo un poco. El mechoncito. ¿Te gusta el flequillo? Hay que mejorarlo. Ahora le vamos a entrar con el bisturí y le vamos a hacer cositas. Hay que mejorar el flequillo ese ahí. Me meto en unos fregados importantes. Claro, porque Campanilla tiene sus pelitos en la carita. Entonces, claro, esta versión Campanilla 2023. Pues tenía que estar a la altura. En alas, en todo. Y el fondo. Me metí en un fondo que dejen. Uf, madre del amor hermoso. A ver si soy capaz. A ver si soy capaz. Y si no, hasta donde avance hoy. El pelo de Aitana te dejó. El pelo de Aitana está muy chulo. El pelo de Aitana está muy bien. También te digo que se me da mucho mejor a mí. Bueno, Madonna se puede catalogar de rubia, pero los pelitos. Los rubios son más complicados todavía. Por lo menos para mí. No sé qué piensan ustedes, pero por lo menos para mí son bastante complicados. Dándole like a la foto mía. Vamos a darle un tonito piel más intensito por aquí.
Dejo un poquito de rosa, pero así vamos. Tum, 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 tum. Aquí viene intensa la cosa y ya se la vamos a ir presentando. Aquí. A ver. Es una pasada el pelo de Aitana, sí, la verdad que sí. Así que si no eres miembro del canal y quieres saber cómo se dibuja un pelo y un cabello hiperrealista, la piel, el proyecto de Aitana está quedando muy bien. Las clases son los miércoles a las 10 de la noche, hora de España. Siempre quedan todas las clases grabadas. Así que si entras hoy podrás hacer el proyecto desde el principio hasta el momento que estamos ahora. El cabello lo estoy preparando para subir en ejercicio a continuación de lo que ya hicimos en clase. Y mola muchísimo. Tienes el botón de unirte, ahí fija y vamos. Desde 1,99 puedes acceder a tutoriales exclusivos en el canal de Laura Photopaint, donde en este canal te lo contamos absolutamente, ¿qué, José? Todo. Sí. Venga, por aquí me voy a poner. Yo creo que esto va a molar mucho. ¿Lo hacemos completo en directo o puedo dibujar yo tranquilamente aquí mañana o qué? ¿Cómo lo hacemos? Bueno, mañana puedo hacer directo también, ¿eh? Que estoy de vacaciones. Ahí lo dejo. Y alguna vez te enseñan más cosas de lo normal. Y si eres miembro, ¿no? Y si pasas a ver a esta gran artista, deja tu like. Gracias, Juanma. No puedo hacer mucho así, porque tengo la muela que me duele. Ando un besito sin cámara lenta, no puede ser muy sonados. Mira que me gusta sonar a mí los besos. A ver qué dice mi producción. Muy buena la publicidad, se lo leí ahorita. Pues no te escuché. Sí, lo leí ahorita. Bueno, seguimos para bingo. Voy a por verdes. Pero este verde Green Gold me mola para acá. ¿Cómo lo veis? Así por aquí, que luego me haré cositas yo. A las 5 y a la 1:30 de la mañana. Sí, producción, ¿a qué hora te toca la pastilla? Sí. A ver, vamos por aquí. Vamos a ir poniendo aquí, se me queda más este tonito. Y por aquí también, un poquito de este tono, no viene nada mal. ¿Intensificamos con un verde olivo o qué? Sí. Que yo creo que más que el me toca el paracetamol casi ya. A ver, que no lo he tomado. Aquí. Así va la cosa. Si no lo he tomado, no se nos pasa nada. Si quieres te hago de despertador. Pues casi sí. Yo no sé, pobrecito mío. Trabaja. Si hay alguien trabajador en esta vida, ese es Juan Manuel. Por aquí más oscurito. Por aquí también. Aquí que suba un poquito. Aquí así. Estoy peleándome con el flequillo de la cara de esta señorita.
A ver si luego con el bisturí puedo retirar un poquito más. Pero de momento vamos así. Un poquito de verde para acá, un pelín para aquí, antes de entrar con otros tonos. El rey de la noche. Ay. Producción trabajó mucho tiempo, 24 horas, ¿por cuánto era producción? ¿Por 48 o algo así? 24 por 48, sí. 24 por 48 horas. Y 24 por 24. Voy a darle un tonito más cookie por acá. Antes de entrar con otros tonos más. Hacia aquí. Este pedacito aquí de más. Ya te digo, dice. ¿Se ve rubiecita ahí ya o qué? ¿Sí? Ya va entrando en materia. Un poquito a poco por aquí. Aquí tiene un brillito. Pero voy a volver a hacerme una capita de este tono de los Pablo que me ha gustado. Y por aquí yo creo que le va a ir muy bien. Si quieren ver el proyecto, tienen que venir a los directos de estos días, que lo estaré haciendo en directo. La tonalidad va aclarando porque tiene esta zona bastante en sombra. Mira, este tono me gusta. Lo voy a rematar por aquí, ¿eh? Al 100% para que quede bien, bien lisito. Pero eso es una sorpresa el proyecto. Hasta que no lo vean finalizado, no sabrán de qué va el tema. Por aquí. En la televisión se ve genial, dice José, de verdad, qué Sí, bueno. muy bien. A Cristian le gusta ver cómo usas los Pablos, sí, eso sí. A él le gusta ver cómo uso los Pablos, sí. Aquí ahora la aflojaré un poquito con un blanco que ayuda a ello, por acá. Vamos a darme este colorcito también por aquí un poquito. Y vamos a por grises. Déjame con el blanco este de los... Aquí, así. Y el negro por acá. Lautaro Clips. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Bueno, bienvenido, bienvenida, que no sabemos. Pum, 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 pum. Vamos a un poquito de este tonito acá. Hacia aquí. Un pelín. En la frente. Que pille para acá. Berenjena también voy a ponerle por aquí. Marrones. Aquí. Saludos, Lautaro. Saludos. ¿Qué tal?
pelín, aquí, un pelín, para no pasarme. Para no pasarme aquí. Hacia acá. Y del berenjena también. Del berenjena también. Cuando lo encuentre, aquí está. Por aquí voy a poner este también. Ahí ya voy marcando, territorio. Voy marcando territorio. Ni tan mal. Marrones. Déjenme soltar un poquito de lápices de la mano. Aunque el marrón no sé dónde está, pero aquí está. Marrón, negro, gris oscuro, que lo necesito. Aquí lo tengo también. Y vamos al lío. Vamos a afilar bien, que a mí me gusta trabajar con las puntas, ¿saben? Gracias, Eli. Aquí en el medio voy a poner un poquito de este que atraviese aquí. Madre mía, como se ve en la tele. Sí, se ve. Hay que intensificar todavía un poquito más por aquí. Pero sí. Se ve bien. De como empezamos, que hasta yo andaba asustada. Porque el flequillo me tiene nerviosa. Todavía tiene mucho trabajo, el flequillo. Ahora le mejoraremos parte, pero uy, madre mía, con mi campanilla. Uy, gracias, Lautaro, muchísimas gracias, un beso grande, de verdad, muchas gracias, mil gracias. ¿De dónde nos ves, Lautaro? ¿De dónde nos ves? Ya ando de vuelta. Te voy a pedir algo inusual. ¿Puedes poner la referencia? Creo que solo la vi pixelada. Mi maga de mi vida y de mi corazón. Yo te mando la referencia a ti después. Pero no la voy a poner aquí. Por una razón, porque quiero que los que se conecten vean el resultado final en directo de algo que he creado yo. Pero, ¿sabes qué? Por la sorpresa. Pero bueno, ante Esther Hill yo no me puedo negar a luego compartirle la imagen de referencia para que ella la vea. ¿Vale? Pero de Uruguay, vale. Un besazo grande, Lautaro. Pero para una vez que no pongo la imagen de referencia, tú la quieres. Es que es sorpresa después que vean el proyecto. Porque es mi campanilla, es mi versión de campanilla. Me la he hecho hoy. ¿Cuántas horas tardé haciendo campanilla? ¿Un par de horas más o menos? ¿Un poquito más quizás? Sí. Desde que terminé de hablar con José hasta... Corriste bastante. Sí, corrí. Buscaré las imágenes y me puse a hacerlas ahí. Un abrazo, Lautaro. Sí. Pa' una vez, a ella le va a gustar que hoy no hay imagen de referencia. Haces bien. Yo siempre oportuna, dice.
Tú siempre ahí, ¿dónde tiene que, cómo tiene que ser? Ya me la pidió Janina, pero le dije que era un proyecto personal y que no iba a compartir la imagen de referencia. Un poquillo de este. Déjame un segundo. A ver, me dejan un segundito nada más porque no quiero que la vea al final. Un minuto, ¿eh? Aquí. Un segundo. Ella sabe lo que debo estar haciendo. Un minuto, ¿eh? No tardo nada. Ya la tienes, maga. Un palé. Sí, la verdad que sí, tal cual. Uy, se me ha ido de tamaño la señorita, porque ahora aquí. No se te va a poder montar una exposición. Ya me dirás algo. Voy a ponerme. Déjame ponerte. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí este. Uy, se me había perdido. El más clarito de los tonos. Este de acá. Hay uno todavía más clarito. Que no sé dónde anda. De los Museum. Bueno, que es como Libori. Pero bueno, este me va a servir. Este me va a servir. Aquí. Hay dibujo digital en esa referencia. ¿A qué te refieres a dibujo digital? Todo lo he hecho yo, ¿eh? Pero son fotos, no hay nada digital, no hay un dibujo digital. Todo está hecho por mí. La iluminación, Está muy el bonito. tono. Las fotos originales las puedo enseñar, siempre os las enseño, pero la de iluminación, el tono, las alas, el color de las alas, el efecto de las alas ni siquiera son de ese color, el fondo, la iluminación del fondo, el reflejo de la piel, de la luz que incide por detrás del cuello de campanilla, también se la he hecho yo. El cabello de arriba está hecho por mí, porque el peinado no lo tenía así. Y yo me he hecho el peinado de campanilla. Está trabajada. Estoy contenta, estoy contenta. Las alas están trabajadas Están en digital. trabajadas las alas Las también. alas están trabajadas. Están trabajadas por mí. Son las alas de una libélula. Sí. La iluminación completa del rostro, inclusive, si ves la imagen de referencia, no tiene nada que ver con la imagen esta. Ni los tonos ni nada. No tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Por eso es que no la comparto porque la trabajé con mucho cariño. Y me la hice con muchísimo amor. ¿Sí, no? Pues mira, hay que agradecerle a Pauli que yo hoy no tenía. Quería dibujar el cocodrilo, pero quiero avanzar el cocodrilo hasta el ojo yo. Y lo voy a hacer el fin de semana. Que ya es fin de semana. Pero me apetecía en estos directos pues hacer algo mío, además del ejercicio del tiburón que vino muy muy bien para esto y yo creo que, ¿qué dice Lautaro? Dibujo, pero no tengo Instagram. Pues no pasa nada, hijo. No deberíamos tener todas las redes sociales todas. Puedes hacer referencias tremendas con tu conocimiento. Pues yo he descubierto que un pedacito de eso que sí,
que puedo hacerme mis cositas, mis cosas. Y entonces inspirada en este chico que les comenté, que tenía los personajes de Disney y tal, y la niña quería un hada, pues dije, voy a hacerme una versión de Campanilla, ahora cómo se vería, y yo qué sé, mi Campanilla, y ya está. Y no hay más. Y a ver si estoy capaz de intentar acercarme a los tonos que yo misma me puse en la imagen de referencia. Porque no vea, están los tonitos, vamos, simpaticones. Están los tonitos. Sí, ya Lautaro seguro que ya se suscribió al canal. Uy, Lautaro, que dice producción. Dile a Lautaro que se suscriba. Ya seguro que se suscribió el chico. Me va a dar mucha guerra el cabello, está muy complicado, pero bueno, intentaré acercarme todo lo que pueda. Absolutamente todo, todo lo más que pueda. Puedes hacer. Ah, ya, ya esa parte la leí. Yo decía que ha puesto mi Esther ahí. Poquito más de oscuridad por aquí. 100% por acá. Que baje. Que se meta. Hacia aquí. Ya le daré más amarillo todavía. Pues aquí es más oscurito, pues también. Se mete en la ceja y aquí. Yo haciéndome ya cositas. Ahí. Necesito el amarillo. Aquí así. Tin, tin. Un poquillo más de amarillito. Like, 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 like. A tope con el like. Un poquito más de rojo. Un poquito más de rojito por acá. Así. No todo, pero. Aquí también. Gracias, Juanma. Me encanta que. Juanma está trabajando y se pasa aquí un ratico conmigo y eso me gusta mucho. Yo creo que por ahí, antes de subir a cabello y Vale. cositas, un besito, papi. Gracias. Poquito de rubita por acá para que parezca rubita, porque es que si no, ya me dirán. A ver, rubita. Ahí, un poquillo. Buenas noches, papi, buenas noches. Déjame ponerme un tonito piel más aquí así. Para que selle un poco y hasta que no se vea del todo bien, no avanzaré a otra área. Y ahora me meteré a. Voy a oscurecer todavía un poquito más todavía esta zona, ¿eh? Puedo tranquilamente oscurecerla un poquillo más. Que está bastante en sombra, pero bueno, cuando me meta para la boca, la intensificaré un poquillo más. De momento voy a intentar coger el bisturí de arte, y hacerme cositas. A ver, a ver.
Cuando encuentre bisturí de arte. Siempre tengo las cosas delante. ¿Quieres la llave, no sé? No, 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 no. Está aquí, está aquí. ¿Qué ganas tengo de dejar de escuchar ese ruido y que te llegue y así vean como brilla? Así ya comunidad. No, y si ven como yo estoy dibujando, yo estoy así tirada porque estoy sujetada a la mesa y con los pies catapultándome así para no irme de bocas porque está partida directamente. Está partida. Pero bueno, ya nada. Dicen que del 7 al... Me llegaba del 7 al... Por aquí, haciendo más detallitos de pelitos. Como le dimos la capa base amarillita por acá, pues es muy fácil intentar hacerme el cabellito por acá. Madre mía, sí, tal cual. Es que si yo hago así hacia atrás, me voy hacia atrás y me puedo caer. Miren, miren. Cuidado, cuidado. No, 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 sí, 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 tranquila. Si hago un poco más, es que me voy atrás, pan, y entonces, que está de foto, está de foto, pero bueno, ya nada, en nada ya la tengo ya aquí, ya. A ver si vas a resolver efecto poco más de la silla, no, porque fíjense que estoy muy, pam, aguantada por los codos y dibujando de una manera que... Súper incómoda. Ya, pero tengo deseos de dibujar siempre. Y una camisa, la silla de comedor no me sirve porque soy muy bajita, entonces no llego. No llego, sí. Bueno. Aquí... Aquí otro, aquí más. ¿Cómo lo veis? Los pelillos. Ahora les repasaré. Aquí tiene un mechoncito de largo. Qué bueno es el bisturí de arte. ¿Cómo no le voy a pasar la imagen a la maga? Lo que me pida la maga. La maga. De momento, hasta que no termine el cocodrilo y el juego de otros, no pienso hacer otro animal, Nancy. De momento no. De momento no. Pero bueno, tenía un perrito por allí yo. Pero es una tarea pendiente, es una tarea pendiente que tengo. Hacer algún perrillo. Vamos a ver qué tal. Se vaya viendo el mechoncito de esta señorita por aquí. Al menos tendrás limpito el suelo. Sí. Ten cuidado, dice. Dibujando en el suelo con la hora Photopine. Pues sí. Una pasada de esos pelillos, dice Juanma. Ahí vamos, Juanma. Pues ya te hiciste el perro, ¿no? Sí, pero ese, no sé si está todavía... Es el primer directo mío, es un perro, el primero. ¿Quitaste los vídeos del perro? Sí, en el primer directo y se paraba mucho. Era cuando transmitían OBS y no tenían la calidad suficiente y lo quité. Lo quité. Habrá que hacer otro perro. Así que Nancy, no te pierdas que haré otro perro. Seguramente. Bueno. Chicos, ¿puedo avanzar en el ala o tirar para el cabello o terminar el rostro? ¿Terminamos el rostro de campanilla o qué? Yo creo que... No, la narizita rapidito no. La narizita no va a ser rapidito, producción. ¿Qué producción? La narizita sale rapidito. Mirando si la narizita... A ver, déjenme. A ver por aquí.
O sea, a ver, quitaste, o sea, el próximo será el mío. Pues mira. El mío no se deja tirar fotos. No puedo hacerle vídeos a mi pe a, fotos a mi perro. No se deja. Yo cojo el móvil, me acerco con el móvil. Fíjense que me voy resbalando. Yo empecé con la cámara así, aquí, y me voy resbalando. Y empecé con el. Nada, que le pongo al perro la cámara así delante y nada, no, no hay manera. Terminamos el rostro entonces, dice Juanma. Cun, 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 cun. Esos son los tonos de campanilla. Sí, señora. Sí, señora. Tal cual. Vamos a ponerme el brillito de aquí. Se lo vamos a mantener. Pero que últimamente yo me hago. Pero si producción quiere la nariz ya, ¿qué le vamos a decir? Que no, producción. Vamos a ponerle un poquito de tono piel ahora. Después te paso un fotógrafo que hace fotos muy chulas de perros. Creo que sigo un fotógrafo que hace fotos muy chulísimas. A lo mejor es el mismo de perros. A lo mejor es el mismo. Pues el mío no se deja tirar fotos, ya te digo yo. Se esconde del móvil y parece que le estamos matando directamente. Pues nada, ¿cómo dibujar a campanilla hiperrealista? Versión Laura Photopine con lápiz. Oye, que no me dijeron nada de la miniatura. ¿Os gustó la miniatura o qué? Sí, puede ser, sí. Yo, después te paso el que tengo yo. Ahora no me acuerdo cómo se llama exactamente. Pirro, 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 puede ser pirro, algo así. Me voy a meter hasta aquí ya. Ya que estamos. Al final seguimos más o menos a las mismas personas. Sí, en el ámbito este de arte, de fotografías, de referencias, de inspiración y cosas. Pues casi seguro, hija. Casi seguro. Pam, 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 pam. Déjeme decirle que yo he utilizado para esta imagen no mucha historia, todo lo demás ha sido trabajo y efecto de Photoshop mío haciéndomelo, ¿eh? Pirlo puede ser algo de eso, yo creo que es el que yo sigo. Pirlo, pirlo. Y ni me acuerdo. Pero este de acá, los tonitos ya los voy cogiendo por aquí. La producción quería ver la nariz. Y yo tengo un hambre que cuando salga de aquí me voy a tomar un yogur, algo, porque. José te dijo dos y yo te dije tres. ¿Tres yogures? No, 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 que eran dos que tenían hambre, yo te dije tres. Ah, también. Madre mía, lo más Uah. hermoso. Pero aquí la que ha comido mal soy yo, que se ha comido puré. Sí, yo cada vez que doy un like, Esther ya pasó antes. Es Esther. La lista ahí ya. Ya la lista ya, ya la puedo dejar ya. No, no, no hay que exagerar, pero vamos por aquí. Este se ríe porque es así, ¿no? ¿O qué?
Yo a veces le digo, mira esto y comparto y dice, ya le sigo. Ya lo he visto. Lo raro es con todo lo que hablas, que no tengas sed o no se te seque la garganta. Ay, hijo, pero eso ya es una cosa. Yo tengo las cuerdas vocales con todas. Mira, me has recordado ahora. Ahora me has dado sed. Pero eso es para no orinar, porque a veces estoy 2, 3 horas, 4 horas, y entonces no, para no hacer pipí. Pero ya que me lo recordaste y que no, y miren, qué previsora. Porque la última vez puse la jarrita, la de Frida Kahlo, y con el pan pastel yo. Y todo era rojo hacia allá, y cuando yo vi la jarrita estaba roja y me tomé el agua. Yo creo que por eso la muela reventó. Es que así se ve muy cutre, se lo dije a José, así la bota ya no es cool. Pero bueno, por lo menos no tiene pan pastel. Está enganchado a un gotero. Qué cabrón. Ay, sois terribles, ¿eh? Con todo lo que habla, dice. Si yo no hablo casi nada, Joma. ¿Cuál decías tú, Lola? ¿Cuál decías tú? Ir, Pirlo, 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 Irlo, Irbo, y ahora no me acuerdo. Algo de eso es. Tiene unos perrillos muy chulos. Si no te lo paso luego, si lo encuentro. Irbo, era algo así. Me acuerdo yo. Venga. Vamos a subirle el tono a la naricita esta. No, ¿qué? Que no hablo casi. No, qué va. Voy a hablar yo. Se callan en uno. Pues esos no son. ¡Oh! Entonces me los tienes que pasar. Entonces me los tienes que pasar. Tú, 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 tú. YouTube dice, bueno, si yo a esta no la dejo poner música, pero no se calla, si la música para qué, menos mal que no se la dejo poner. Vamos a ir oscureciendo esta partecita de aquí ya. Campanilla va a quedar chula. ¿Qué creen? ¿Que quedará más chula que Aitana? Había uno también, le sacaba con caras raras, pero no lo encuentro. Ah, hacía como caricaturas o algo así. Un poquillo por aquí. Esto va a ser sorpresa total para todos, ¿eh? ¿A que sí? Para la chica que me pidió la imagen de referencia, le dije que era personal. Esther es administradora de mi canal, amiga personal y una de las personas claves para que yo ya no solamente esté dibujando así, sino que haya cambiado de dibujar lo normal hacia llevarlo un poquito a mi terreno. Entonces, por tanto y demás, es la razón por la cual administradora de mi canal de Telegram, de mi canal de YouTube y de todo. Lo digo porque, para no, me sabe mal, ¿no? Pero no es una imagen que es para dibujar, es un proyecto personal. Pero mira que estoy haciendo aquí en directo y que os sirve a cómo dibujar, mezclar pan pastel con lápices de colores, cómo dibujar un rostro, cómo vamos haciendo cosillas, pues os puede servir. Ah, sí. Aitana va muy bien, sí, Aitana va bien, sí. Vaya corazones ahí que me ha dejado la maga. Buenas noches, Vicente, buenas noches.
Bienvenido. Voy marcándole ya la naricita por acá, esta señorita. Hola Vicente, ahí el chat saludando a Vicente. Dibujándome a mi campanilla, Vicente, en eso estamos. Bueno, ya se le ve la naricita y ya producción se puede acostar tranquila. Que le gusta la nariz de Aitana te encantó. Eso que estaba de ladito, ¿eh, producción? Producción, estoy hablando contigo. ¿Qué? Que la nariz de Aitana también te gustó mucho, digo yo. Sí, estoy escribiendo. Sí. Venga por Sí, se aquí. parece. Un poquito, ¿no? Se parece. Venga por acá. Yo. Hacia aquí arriba. Un poquito de rosita que no le viene nada mal. ¿Nos recuerda a Cameron Díaz? Ahora, sí, cuando era jovencita. ¿Qué va? Ese niño tiene la boca de Cameron Díaz. No, no tiene que ser gemela. ¿Sí? ¿Recuerda? Un poquito de rosita para acá. Sí, cómo no. ¿Sí? Ah, no sé, ahora cuando le hagamos la boca. Un poquito de rosita, una caricia por aquí. Por aquí, cañita. Ahí. Y acá vamos a ponerle un poquito de amarillo, pero del bueno, así, este que no lo habíamos Mira, puesto, mira para mí. no la veo, pero bueno, yo no la veo, sobre todo con el flequillo verde. Vaya, no son, como te dije, no son gemelas, pero también Díaz tiene una boca grandísima también, pero no. Por aquí le vamos a poner este, aquí también. John B, por favor, para allá, para allá. ¿Para o te bajas? Vamos a ponerle por aquí. Producción, se ve tu mano con el móvil la sombra. Cambia la posición de la mano ahí atrás. Y el pie. No, para casa el vecino. Sí, pues saludo de mi parte. Cameron Díaz sin fijador. Bueno. Bueno, bastante rapidito ahí la nariz, ¿no? ¿O qué? Déjame pasarme por acá un poquillo con este tono. Voy a Donitos Piel de este, del Pablo que me ha encantado por aquí. El fijador se lo pusieron en la película.
Aquel flequillo, ¿verdad que sí que era así? La colaca. Bueno, a ver si cuando le pongo a fijadora esta queda también ahí. Vamos a meterme por acá un pelín. En lo que vamos avanzando, que a lo mejor no lo voy a terminar hoy, pero hemos dado un buen tirón en el rostro de Campanilla. John, para. Para o te bajo. Hacia acá. El tonito de piel está muy chulo, ¿eh? Está muy bonito. Le voy a poner un poquito más de cosita, pero y los pablos son como de, vamos, pura mantequilla en esto de acá, pero pura mantequilla. Vamos a ponerme sombritas, que ya toca. Vamos a ir con oscuridad un poquillo también. Aquí. Negrito. Así, aquí, un poquito. El negro. Te mandé por Telegram los cuatro que tenía guardados. El segundo tiene fotos muy chulas, gracias, Maga. Hoy los reviso antes de acostarme ahí. Para no salirme mucho de la historia. Aquí. Y ahora iremos con el gris, ¿eh? De momento vamos así. Ya respira, ya respira. Que ya eso es bastante. La sombrita de aquí abajo, que no se nos pase nada. Y por aquí también le vamos a poner la sombrita. Ahora repaso con el verde por aquí, ¿eh? Un poquillo. Déjame limpiar un poquillo esto de acá. ¿Dónde está el borrador eléctrico? ¿Dónde está el borrador eléctrico? Aquí. Y tonito piel. Ahora sí. Seguimos para bingo con el gris. Aquí un poquito más de oscuridad. Se la ponemos. Que degrade para aquí. Que se meta acá. Y así va la cosa. Ahora cogeré el gris con lila este que me encanta para estas cositas aquí. Así va. ¿Cómo se ve hasta ahora? Hay que intensificar esta zona de aquí que no se va a quedar así. Uy, el ojo. Para acá. ¿Cuánto tiempo llevamos dibujando este?
Empezamos a las 10. Ah, 2 horitas justo, eso está bien. Voy a contrastar un poco la parte de arriba con los tonitos esto de los. Hay un tono que me gusta mucho, este que está aquí. Y de los este que está acá también. Madre mía, voy cogiendo de todo. ¿Dónde está el de los? Aquí está. Este de los Pablo. Por aquí se meta un poco también este tono. Aquí. Bueno, todo lo que pueda ir avanzando. Gracias, José. De verdad, bueno, es que el proyecto en sí está chulo. A mí me han gustado los tonos, la verdad que estoy contenta con la rapidez que yo dije, no, no voy a poder. Pero mira, cuando, qué bueno cuando las cosas salen así, sin pensarlo mucho, en una pregunta, ¿qué hago? Y mira, y ha salido esto. Y está muy chulo. Y me encanta dibujar rostro, lo sabéis. Un poquillo este por acá, un poquito solo. Aquí también una sombrita que no está mal. Aquí también. Esta aquí. Ahí. Iba a ponerle el berenjena, pero me lo quité ahorita. Y ahora buscarlo, aquí no lo tengo. Miren la mano, no os perdáis la mano. El berenjena, el berenjena, el berenjena. Aquí está. Gracias, Juanma. Aquí tendremos que meter también un rojizo y más naranjita. Pero así va la cosa. Miren, ya no sé cómo voy a coger los lápices. Ya no sé cómo voy a coger los lápices. Pum. Vale, un besito. Que demorarme un poquito para acá esto. Que sea después con el verdecito también. No voy a poner más de este tono porque no creo que lo lleve. Un poquito por aquí quizás. Vi un guante portalápices que estaba muy bien. Un guante portalápices, lo necesito. ¿Dónde lo viste? Y me encanta la carita del final de la frase, ¿eh? Me encanta la carita del final de la frase. Vi un lápiz portalápices. ¿Dónde lo viste? Cuenta, cuenta. Cuenta, cuenta. No te quedes con ese detalle. Se lo había hecho la dibujante por ese motivo. Lo vendía también, pero no lo recuerdo. ¡Hola! Pues lo necesitamos, ¿eh? Esa, me encanta la gente que tiene esas ideas así porque es que
que lo necesitamos. Lo necesitamos. Sigo cogiendo tonos. ¿A dónde voy a parar? Ahora voy a coger negro. Tin, tin, tin. Un poquito de este por aquí, que degrade un poquillo. Hacia acá, ahí. Y por aquí también. Un poquito más de amarillo, lo necesitamos también. De este. Y ahora vamos al negro. Al negrito. Qué hambre tengo, chicos. Voy a tener que parar la campanilla. Tengo mucho deseo de seguir dibujando, pero es que tengo mucha hambre. Mañana la seguimos. Mañana la seguimos sin falta. Ya le vamos presentando la naricita ahí. Pues yo creo que ya por hoy ha sido bastante. Hemos dado un avance importante. Estaba un poco asustada en la parte de los mechoncitos, pero soy muy valiente, a eso sí lo sé. Y he dicho, voy a empezar por la parte que más miedo me da, que era todo el cabello este que caía por encima del ojo. Y digo, pero si ya tengo esa parte, ya el resto, ya el resto tiene que venir. Entonces, nada, estoy muy contenta. Mil gracias por la compañía. Bienvenidos a aquellos que entraron hoy por primera vez al directo. A todos los que se pasaron, muchísimas gracias. Quiero compartir con ustedes el proceso de elaboración de este proyecto. Idea original de mi querida Pauli, complicada por su querido papi. Y luego pues llevado a cabo por esta señorita de acá que se imaginó a la campanilla así súper chula con sus alitas y en versión actual. Así que nada, a cenar una vez más. Si os quiero muchísimo, nos vemos mañana, 10 de la noche, hora de España, para continuar dibujando este proyecto que va a quedar muy bien. Y no os comparto la imagen de referencia porque quiero sorprenderos. Quiero que vean lo que hemos hecho, el fondo, el trabajo, todo lo que lleva este trabajo. Un beso grande. Se os quiero mucho. Chao, 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 chao. Fin de semana con Laura Fotopan, ¿eh? Sábado y domingo. Chao.